Okay. Vamos a quitar el personaje y vamos a presionar mantener, vamos a presionar estos dos del control. ¿Ves? Nos va a salir esto. Aquí nada más nos salen unas clavecitas, ¿los ves? Entonces, si queremos abrir una clave, por ejemplo, el reúne y cuadro, le damos ahí el reúne y cuadro. Ahora hacemos la clavecita. Y aquí podemos sacar lo de los zombies. Nos venimos acá. Donde dice Bodyguards. Y le damos favoritos. Y ahí sacamos diferentes cosas, incluido lo de los zombies. Pues ahí podemos sacar todos los que queramos. Ellos nos van a seguir. Ahí nos podemos poner todas las armas. Todas las armas nos las ponemos aquí donde dice Heavy Weapons. Le damos ahí X sobre el Heavy Weapons y ya ahí nos ponemos todas las armas. ¿Lo ves? Y aquí podemos sacar carros también. Donde dice siempre con este mod que se llama. Siempre con ese mod que se llama AP2 Intense, que se abre con el reúne y cuadro. Entonces ahí vamos a sacar lo que es los vehículos. Entonces ahí sacamos los vehículos. Damos aquí en vehículo spawner. ¿Lo ves? Y ahí podemos sacar de cualquier tipo de carro. Pero podemos sacar los militares, que son los de los tanques. Por ejemplo, ahí sacamos este. Y ya con que nos empezamos a disparar, vamos a llamar a la policía. Vamos a sacar otro carro aquí militar. Y aquí ellos se van a ir subiendo. Esto se puede usar tanto en modo online como en modo historia. Cualquiera de los dos. Entonces ahí vamos. Y también le podemos cambiar ropa al personaje. Salimos acá. Y le damos otra vez para abrirlo y para salirnos le damos así, ¿ves? Ahí podemos cambiar la ropa del personaje, le damos ahí Model Charger. Ahí le podemos, le ponemos componente Charger. Y ahí le damos sin cambiar la cabeza, ¿ves? Pues voy a cambiar todo. Aquí en Hands, ahí le vamos cambiando con respecto al numerito, ¿lo ves? Vamos a ver otra vez. Para que lo veas cómo es. El reúne y cuadro, player option, model charger y componente charger. Y ahí le damos en hands. Ahí le ponemos de todo tipo, lo que queramos. ¿Ves? Ahí le ponemos todo igual como en el video, ¿lo ves? Aquí le vamos cambiando. Y le podemos cambiar también las manos, todo lo que es el torso. Todo eso se lo va cambiando, ¿lo ves? Y ahí ya tenemos todas las armas desbloqueadas. Aquí también nos podemos teletransportar. ¿Cómo nos teletransportamos? Le damos Start. Y seleccionamos alguna parte del mapa donde queramos ir, ¿verdad? Y le damos X donde queramos ir. Y nos vamos a ir aquí a donde dice Teleport. Le damos donde dice al Waypoint. Teleport al Waypoint. ¿Ves? Y ya ahí nos va a teletransportar. Ahí nos teletransporta. Nos queda así, ¿no? Un poquito que matemos aquí y ya nos vamos a buscar. Para ponernos invencibles y que no nos maten, ¿cómo hacemos eso? En modo Dios. Igual ahí nos fijamos que tengamos aquí en el menú el reúne y cuadro. Y le damos ahí en player y le vamos a dar en good mode. Vamos a activar este que dice good mode off y le ponemos en on. Y ya ahí nos van a matar.
Vamos a tener el Fall Room, esto es para que corra más rápido el personaje. Y entre otras muchas cosas, ahí es como ya te puedo ir probando. El super salto para saltar rápido y sacar carros, ¿verdad? Recordar aquí en vehículo, sacar carros de todo tipo. ¿Ves?